Bueno, pues hoy vamos a hablar en la Cámara de los Balones de un tema un tanto controvertido. Uruguay va a exigir a sus futbolistas de primera y segunda división el título de secundaria para poder jugar en sus ligas y en el futuro estudian también ponerlo como requisito para poder jugar en la selección nacional. Esto se engloba dentro de un programa que se llama Gol al Futuro, que impulsa el gobierno a través de la Dirección Nacional del Deporte. Y hoy en Zúrich, la agenda del deporte está debatiendo esto en la sede de la FIFA, porque podría ser que esto se extendiera a más países y se pusiera la obligatoriedad de que los futbolistas tuvieran como mínimo la titulación de secundaria. Imi Zúrich, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se está debatiendo sobre esto allí en la sede de la FIFA, ¿no? Sí, la verdad es que han venido todas las altas instancias del fútbol a nivel mundial, los grandes gerifaltes, ¿no?, del deporte rey, y aquí la gente del fútbol está debatiendo esta medida que podría extenderse el año que viene a todo el mundo. Y a mí no me parece mal, ¿eh? La verdad es que hay opiniones para todo, gente con criterio muy dispar, ¿no?, pero otra que coincide en estas medidas y que, por tanto, tenemos también que escuchar atentamente porque tienen sus argumentos y los van a dar hoy aquí en la Cámara al micrófono de Paco Becario, que está prácticamente inmerso en la reunión y en el foco de la noticia, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya ha hablado a lo largo del día Josep Blatter, el presidente de la FIFA, Platini, el de la UEFA, y Paco el Becario está en este inciso con algunos que otros dirigentes deportivos que nos pueden contar qué les parece esto. Estás con José María del Nido, presidente de Sevilla, ¿no, Paco? Así es, compañeros. Como bien dice, ya han hablado el presidente de la FIFA, el presidente de la UEFA, Blatter y Platini, y ahora, pues, de oca a oca, tiro porque le toca al presidente, pero en este caso de la entidad sevillista, del Sevilla Fútbol Club. Ya lo tenemos con el pinganillo en la oreja y escuchándote, Yuyu. Señor De Nido, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece a usted esta medida de que se obliga a los futbolistas a tener como mínimo el título de secundaria para poder jugar en los equipos? Pues a mí, como presidente del Sevilla Fútbol Club, me parece una medida excepcional, ¿eh? Sí, ¿no? Porque hay futbolistas más cerrados que un hipercor un 1 de enero. Usted ha conocido a alguno, ¿no? Mire usted, a lo largo de mi carrera directiva he tenido la ocasión de ver a muchos futbolistas que no sabían hacer la O con un canuto, mientras que otros muchos más incluso sabían hacerse un canuto sin la O. Por eso te lo digo todo. Ajá. He tenido futbolistas que tenían tan poca cultura que uno incluso me dijo que era muy curioso que Picasso se llamara igual que la plaza donde él vivía. Que el pintor tenía nombre de calle, ¿no? Exactamente. Ajá. A nosotros se nos ha dado el caso de tener algún futbolista al que hemos tenido que sacarle el pasaporte para jugar en Europa y se ha colado en comisaría con una bolsa de dátiles para que le tomaran las huellas dactilares. ¡Qué barbaridad! Es que esto se tiene que acabar en el Sevilla Fútbol Club, claro. Sí o sí. Claro. Nosotros y otros equipos hemos tenido futbolistas que el último libro que compraron fue un libro de papel de fumar cuando estaban en la pandilla de Xixi. Ajá, ajá. ¿Y se ha encontrado usted con algún caso especialmente grave de futbolista inculto? Mire usted, Monchi me trajo una vez a un futbolista que decía que le faltaban dos asignaturas para acabar la carrera. Ajá. Le pregunté cuáles eran y me dijo que eran las vocales y colorear sin salirse. La verdad que eso fue bastante grave. El chaval era tan torpe. Era torpe, ¿no? Era tan torpe que pedimos su expediente académico y había aprobado recreo con un 5 pelado. Para que pasara de curso tuvo que tirar una pared con un martillo y un taladro. Claro, y esto hay que ponerle fin, señor Bendito. Tiene que acabar, sí o sí. Claro. Porque yo he visto futbolistas de élite que se han comprado un pastor alemán y lo han devuelto porque ladraba en español. Entonces, pues hace bien, yo creo que hace bien la FIFA en intentar obligar a todos los futbolistas a que mínimo secundaria, ¿no? Para que haya una cierta cultura. A los futbolistas, porque se viene buscando una tía centenaria y señora, y no se puede permitir que en su fila militen señores con poca cultura. Sí, señor, pues son las sabias palabras de José María del Nido, que está en esta reunión de la FIFA en Zúrich, donde se está debatiendo algo que creo que es importante, Imi, esto de que los futbolistas sepan también, ¿no? No dejar a los chavales, obligar a los chavales a que tengan una cierta cultura. Yo creo que es clave, ¿eh?, que esta medida, por acertada que sea, llega tarde, ¿no? Llega tarde, yo creo que es clave y, de hecho, te quedaría sorprendido cuando escuché a la mucha gente que está de acuerdo con ella, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, esta mañana en los pasillos me he cruzado con Manuel Ruiz López, al que le pido amablemente que ahora nos atienda un instante, un instante, ahora voy. Y la verdad es que me he cruzado con él y él está muy, muy, muy de acuerdo y me dice que porque esto no ha llegado antes al fútbol, ¿no? Claro. ¿Tenemos ahí a don Manuel? La verdad es que estoy contento. Dime. Don Manuel, buenas tardes. Oh, hola, buenas tardes.
tarde. Bueno, le agradecemos que atienda los micrófonos de la Cámara de los Balones ahí en esa sede de la FIFA en Zúrich. ¿Le parece a usted bien esto que plantea Uruguay y que podría extenderse a más países del mundo? Esto de exigir a futbolistas el título de secundaria para poder jugar en las ligas e incluso en la selección. Hombre, esto de la secundaria ya es lo que no me parece bien, ¿no? Me parece bien que estudien, pero que lo manden a segunda por no estudiar tampoco, tampoco es, ¿no? Pero la medida me parece fenomenal, mejorando todos ustedes, porque lo que no se puede es ir sin cultura por la vida, ¿no? Sin desenvolvimiento analfabético, sin solvencia vocal, ni prestigio literario, ¿no? En unos futbolistas que están representando al Betis, ¿no? Que, claro. Que hemos tenido algunos que se habían sacado el DNI a la segunda, ¿no? Claro, y luego estos futbolistas, cuando son gente que no tiene cultura porque se han dedicado a jugar y han descuidado la educación, pues pasa lo que pasa, ¿no, don Manuel? Hombre, tomen ustedes buena nota que luego vienen a mi despacho preguntando por los contratos que han firmado y ya como se dan cuenta de la letra pequeña me piden a mí que le pague los derechos de imagen, ¿no? Y no saben que en los documentos ponía que si no llegaban a los 43 puntos, que era lo que yo le pedía, no se le podía pagar el dinero en ver, ¿no? Uh-huh. Hay un dinero en AR, ajá, y un dinero en ver, ¿no? Ajá. Y es que alguno no me quiero ni acordar que le tuvo Manuel Ruiz de Lopera que falsificar la firma, porque es que los muchachos eran analfabrutos, ¿no? Y ahí está Florencio, sí, que, sí, que se acuerda, ¿no? Y estornudaba y echaban bellota, ¿no, don Manuel? Hombre, por favor. O también va a tener la culpa Manuel Ruiz de Lopera de que en Osasuna, en la ciudad de Osasuna, se lea más que en el vestuario del Betis. Porque, don Manuel, ¿se lee poco en ese vestuario? Hombre, que venía Paco Chaparro, que ese hombre lee más que Jesús Vigorra. Sí. Y lo tenían aburrido al hombre, que me acuerdo que trajo unos proverbios chinos para enseñarle a luchar a los partidos, unos proverbios de la guerra, de la batalla, ¿no? Para los planteamientos tácticos, ¿no? Uh-huh. Unos proverbios con su molareja y todo. Sí. Y le echaban al hombre menos cuenta que Manolo Escobar a los hermanos, ¿no? Claro, porque a los futbolistas no les interesa esto de las letras. Algunos, ¿eh? Otros sí, otros han estudiado, pero algunos no lo descuidan. En el Betis hace falta gente como Pepe Mer, que escribe, como el curita, que lo mismo te prepara un baúl lleno de chándar, sí, que te da una misa en latín. Gente como el Chupe, como Andrés de la Ciudad Deportiva, se puede hablar mejor que Andrés, más claro. Claro. Venga ustedes. Venga, hasta luego, don Manuel. Bueno, pues Paco el Becario creo que está por ahí también con un viejo conocido de la afición española. Y este sí ha sido un futbolista, Paco, que ha cultivado su inteligencia, su cultura, que no es otro que Jorge Valdano, que lo ha ganado todo en el mundo, en el fútbol futbolístico, ha ganado el Mundial, ha ganado muchos títulos con a nivel de clubes, pero sin embargo es un señor instruido. Un señor con el intelecto bastante avezado y bastante docto, y él mismo pues lo no puede corroborar ahora mismo porque ya tiene el pinganillo en su oído. ¿Sí? Jorge Valdano, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Reciban una cordial salutación a esta hora en que la ascensión del Astro Rey se revela con pronta inmediatez. ¿Qué tal? Me imagino que ilusionado y hasta emocionado por esta propuesta de Uruguay y luego que se traslada a la FIFA. Sí, mi sincera y diáfana opinión, los uruguayos le hacen un favor al fútbol con esta medida, ¿no? Tú has conocido futbolistas cortitos de sí, cultura, sí, ¿no? Sí, desgraciadamente, lamentablemente. Yo he compartido vestuario con futbolistas que pensaban que Ortega y Gasset eran dos defensas del Oviedo. Has conocido casos graves, ¿no? Sí, a un compañero mío de la selección argentina, no voy a dar nombres, un periodista lo acusó de ser extremadamente imbécil y mi compañero me preguntó al oído si eso era bueno o mal, porque imagínese su nivel, ¿no? El futbolista debe formarse deportiva y culturalmente. Hay que leer, ¿no? Sí, 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 sí. Ah. Inexorablemente siempre llevo un libro en el bolsillo. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo Teoría de la Semiótica Libertaria, de la Sinécdoque a la Perífrasis Subjuntiva Gramatical. Muy interesante. Sí, de Ignacio de Isasi Ronsellier, de editorial UF, que está especializada en temas cansinos. Editorial UF. UF, UF, sí. Son libros de difícil lectura, sí, es un ¿no? libro en este caso, ajá, que claro, su primera edición,
ha tenido una tirada de casi 50.000 ejemplares. ¿Una tirada de casi 50.000 ejemplares? Sí, quiero decir que se vendió uno solo y se tiraron los 49.999 restantes. Ajá. Yo fui el que pagó por él, sí. Ajá. Es un libro muy ameno, se lee solo. Claro. Hay futbolistas que en contraposición a esto, pues, carecen de la más mínima cultura. Y no está bonito, claro. No, no, yo he estado con compañeros en habitaciones de hoteles y cuando he querido hablar de la sinapsis neuronal, sí, no sabían seguirme. Sí, ¿no? Claro. Un tema muy de futbolistas, ¿no? De habitaciones. Yo, con todos mis compañeros de habitación, siempre he querido hablar de la sinapsis neuronal, ¿no? Ajá. Mire, yo tuve un compañero tan torpe que el club le dio dos cartas de libertad por si perdía una. Este chaval, en una concentración con el Real Madrid, me dijo que nunca había hecho tan de naranja porque en un sobre tan chico no cabía un litro de agua. Vaya, 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 vaya chaval. Un día estaba yo leyendo rimas y leyendas y, sí, y cuando me preguntó mi compañero de habitación que qué era ese libro que leía, pues le dije que era unas escrituras de poéticas de Becker. Uh-huh. Y me dijo que ese Becker era buen tenista, pero que no había leído poesía suya nunca. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hay que acabar, totalmente con la idea del futbolista con menos luces que un barco de contrabando, ¿no? Claro. Es algo execrable, ominoso, nefasto. Añadiría que abyecto y avieso, ¿no? Ajá. En estos tiempos. Bueno, pues gracias, Jorge Valdano. Y tenemos ahí a Paco el becario, porque el periodismo, Paco, también tiene que decir en esto. Porque, claro, la gente que nos dedicamos a los medios de comunicación, si el futbolista está más cultivado, pues... facilita la comunicación. Claro, no, nos menos encontraremos con menos ruedas de prensa, con la verdad, sí, ¿no? Sí, sí, seguramente que estamos ya un poco hartos de... La verdad es que sí, el fútbol es fútbol, claro. y metiendo ahí preposiciones y adverbios donde no caben. Claro. Y, por ejemplo, Luis Carlos Peri es uno de estas personas que ha sufrido esto como futbolista y él también nos puede ilustrar sobre este tema, ¿no? Claro, Luis Carlos Peri, ¿qué tal? ¿Qué hay? Qué interesante esta propuesta de Uruguay que se traslada a la FIFA, ¿no? Esto es enorme, ¿eh? Lo que no se puede es ser tan cretino de no dominar nuestra riquísima gramática y léxica. Claro. Que hay gente que habla con falta de ortografía. ¡Imbéciles! Por tanto, tú estás completamente de acuerdo con esto, ¿no? A ver, de natividad. Esto tenía que haber llegado antes, hombre. Que hay algunos que son, de verdad que sí, carnes mías, que madre, no quiero exaltarme. Bueno, gracias, Peri. Que sí, seas bueno. Bueno, y tenemos ahí a Limi porque queremos acabar con la opinión de un futbolista, porque son los... todo lo va a hacer a favor. Claro. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Yuyu Pollita? Bueno, tú te has venido desde Italia, a Zurich, a este congreso de la FIFA. Eso es, yo he venido para decirle a estos señores que a mí no me parece bien, ¿eh? Que eso nos obliga a los futbolistas a estudiar, Pollita. Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Claro, y ¿tú qué vas a decir en cuando te toque...? A mí cuando me pregunte Blate o Platini o quien sea, pues voy a decir que a mí me ha contratado la Fiorentina para meter goles, no para recitarle poesía al portero de la Juventus. Que además es un bufón y no se iba a enterar, Pollita. Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Ahora, piensa yo estoy para meter goles y para hacer recortes y para centrar. Yo quería ponerme a leer ahora y hacer un análisis sintáctico, cojones. Para hacer recortes está Rajoy también. Bueno, pues gracias, Joaquín. Pues venga, Pollita, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y mi Paco, gran trabajo de la FIFA. Ya nos comentaréis qué se decide en este importantísimo congreso. Te digo que está pasando... Cuando tengamos noticias, pues las haremos públicas. Te digo que están pasando unos cogollitos. Un abrazo, compañero. Buen trabajo. Bueno.